10 famosos y aterradores escondites criminales. Nuestro mundo está lleno de lugares hermosos, misteriosos, llenos de magia, pero también está lleno de lugares aterradores, escalofriantes, y si las paredes de estos pudieran hablar, estoy seguro que llorarían al contarnos lo que han visto. Ahora, a lo que venimos. Número 10. El castillo de la tortura de Triple H. H.H. Holmes hizo probablemente una de las edificaciones más malvadas de la historia. Cada una de las habitaciones del inmueble estaba provista de trampas y puertas corredizas que daban a un laberinto de pasillos secretos desde los cuales, por unas ventanillas disimuladas en las paredes, el doctor podía observar a escondidas a sus clientes. Disimulada bajo el entarimado, una instalación eléctrica le permitía seguir en un panel indicador instalado en su despacho el menor desplazamiento de sus futuras víctimas. Con abrir unos grifos de gas, podía asfixiar sin desplazarse a los ocupantes de algunas habitaciones. Un montacarga y dos toboganes servían para hacer bajar los cadáveres a una bodega donde, según los casos, eran disueltos en una tina de ácido sulfúrico, reducidos a polvo por incineración o hundidos vivos en una cuba llena de cal. En una habitación llamada El Calabozo, había instalado instrumentos de tortura. Una de las máquinas instaladas llamó especialmente la atención de los periodistas. Era un autómata que permitía hacer cosquillas en la planta de los pies de las víctimas hasta supuestamente matarlas de risa. Aunque oficialmente se dice que las víctimas de este castillo localizado en Chicago fueron 29, los reportes de personas desaparecidas, de empleados del hotel y clientes suman casi 200. Número 9. El apartamento 213 de Jeffrey Dahmer. Ubicado en el 924 Norte, calle 25, Milwaukee, Wisconsin, era la guarida de Jeffrey Dahmer, un notorio asesino caníbal en serie estadounidense que era aficionado a la necrofilia. A mediados de mayo de 1990, Dahmer se trasladó a este lugar y alimentó su campaña de asesinatos desagradables. Era el 22 de julio de 1991, cuando Tracy Edwards, una de las víctimas de Dahmer, de alguna manera logró escapar y se acercó a dos policías. Cuando los alguaciles llegaron al apartamento, descubrieron una cámara de terror. El apartamento 213 sostenía los restos de más de 11 hombres, junto con bañeras llenas de ácido, productos químicos altamente tóxicos y sierras eléctricas. No había señales de comida en su apartamento, pero su congelador estaba lleno de partes humanas, como hígados, riñones, un corazón, pulmones e intestinos de sus víctimas. Estas partes del cuerpo eran su alimento para uno de los asesinos en serie más notorios en la historia estadounidense. Número 8. El calabozo de Joseph Fritzl. Esta noticia escandalizó a medios de comunicación en todo el mundo en abril del 2008. Elizabeth Fritzl, de 42 años de edad, de Austria, reveló que había sido retenida durante 24 años en el sótano de su casa por su propio padre, Joseph Fritzl. El 29 de agosto de 1984, Joseph encerró a Elizabeth con tan solo 18 años de edad en el sótano oculto de su casa, en Amstetten, y mientras era constantemente violada y agredida físicamente, 7 hijos nacieron de su vientre. Después de la desaparición de Elizabeth, su madre, consciente de la verdad, presentó un informe en la comisaría local. Mientras tanto, Joseph de alguna manera convenció a todos de que su hija se había unido a un grupo religioso en Branau y no estaba interesada en volver a casa. Era el 19 de abril del 2008 cuando una hija de Elizabeth cayó gravemente enferma y fue ingresada en el hospital por Joseph, y siendo incapaz de explicar la identidad de la niña enferma, despertaría las sospechas que ayudarían a descubrir el horror y la historia que antes les mencioné. El escondite cubría un área de aproximadamente 180 metros cuadrados, con los techos de no más de 1,70 m de altura. Había dos zonas para dormir en el calabozo, junto con un área de cocina, un baño y un pasillo estrecho. Elizabeth y sus hijos fueron incapaces de soportar la luz natural y se trataron durante varios meses para alinearse con el mundo exterior.
Número 7. El Rancho Spawn de Charles Manson. Era un lugar ideal para el rodaje de películas temáticas del oeste, pero también es conocido por ser la morada de Charles Manson, un notorio asesino estadounidense del que estoy seguro todos hemos escuchado, y sus seguidores de lo oculto que llevó a la fundación de la familia. Inspirados por la canción icónica Helter Skelter de los Beatles, Manson y sus seguidores iniciaron un largo viaje de matanza de personas inocentes que también cobraría la vida de Sharon Tate, una actriz y esposa del famoso director Roman Polanski, y Leno y Rosemary LaBianca. Después de estos horribles casos de asesinato, una operación de caza masiva fue impulsada por los guardaparques, la patrulla de caminos de California y otros personales del condado. Con el tiempo, tuvieron éxito en la localización de la guarida de la familia de Manson y detuvieron a casi 2 docenas de personas, incluyendo a Manson. Este rancho era propiedad de George Spawn, un productor de leche que permitió a la familia alojarse sin pagar alquiler. A cambio, la familia manejaba el trabajo de limpieza de los locales. Algunas mujeres de este grupo fueron ordenadas por Manson a dormir con el casi ciego propietario de la finca, así como para cuidar de él en todas las formas posibles. Número 6. El Rancho de Jim Jones en Jonestown. Establecido en el noreste de Guyana, Jonestown era un paraíso socialista de una organización religiosa. El Templo del Pueblo, fundado en 1950 con más de 3.000 acres de tierra, fue el hogar de más de 1.000 fanáticos seguidores de Jim Jones. Con sus actividades y profecías, Jones generó una gran conmoción. Poco más tarde, después de que el gobierno fuera presionado por los medios de comunicación, Leo Ryan, miembro del Congreso de San Francisco, recibió la orden de investigar Jonestown. Ryan llegó al escondite de Jones el 17 de noviembre de 1968 y preguntó acerca de las cosas que sucedían en los locales. Sin embargo, al día siguiente, mientras se iba, algunos de los guardas de seguridad del templo lo interceptaron y abrieron fuego en su contra, matando a Ryan, 3 periodistas y el piloto. En la tarde del mismo día, el 18 de noviembre, Jones ordenó a sus seguidores, con el cerebro lavado, a beber una mezcla de refresco con cianuro mientras que les aseguraba una libertad de la oscuridad del mundo exterior. Junto con cerca de 300 niños, más de 900 personas murieron en este incidente, por lo que es uno de los mayores casos de suicidio en masa de la historia. Se dice que los que se rehusaron a tomar el brebaje fueron asesinados. El mismo Jones tendría este destino. Número 5. La cabaña remota de Ted Kaczynski. Ted Kaczynski es conocido por su campaña de colocación de bombas que se extendió durante casi 20 años y se cobraría la vida de decenas de personas. Después de obtener una licenciatura en la Universidad de Harvard, Ted se inscribió en la Universidad de Michigan en 1962 para conseguir un doctorado en matemáticas y después de completarlo, se incorporó a la Universidad de California, Berkeley, en 1967. Era un experto de la teoría de funciones geométricas y también conocido por ser el profesor más joven que haya contratado una universidad. A la edad de 26 años, Ted renunció a su trabajo y regresó a casa de sus padres en Lombard, Illinois. Era 1971 cuando se trasladó a su nueva ubicación, una remota cabaña sin electricidad ni agua en Lincoln, y comenzó a aprender habilidades de supervivencia mientras vivía recluido, irritado por la destrucción de la vida silvestre y el desarrollo. Decidió iniciar una campaña de bombardeos y entre 1978 y 1995 envió 16 bombas a diferentes lugares de los Estados Unidos. El 3 de abril de 1996, Ted fue capturado por los agentes del FBI en su caótico escondite. En su cabaña, los agentes descubrieron una gran cantidad de componentes de explosivos, aproximadamente 40.000 páginas escritas a mano que incluían los mecanismos de fabricación, junto con los detalles de los crímenes que había llevado a cabo y una bomba que estaba lista para ser enviada. Encontrar a Ted en su escondite se considera que es una
una de las misiones más costosas en la historia del FBI. Número 4. La casa de Ed Gein. Tal vez muchos ya conocen la historia de Ed Gein. De él se inspirarían para hacer las películas de la masacre de la motosierra en Texas. Los crímenes que cometió fueron cerca de su ciudad natal en Plainfield, Wisconsin. Estos tuvieron una amplia notoriedad después de que las autoridades descubrieran que Gein había exhumado cadáveres de cementerios locales y formado trofeos y recuerdos con los huesos y la piel. Gein confesó haber matado a dos mujeres, a la propietaria de una taberna, Mary Hogan, el 8 de diciembre de 1954, y a la dueña de una ferretería de Plainfield, Bernice Worden, el 16 de noviembre de 1957. Inicialmente se encontró apto para el juicio, pero después de unos exámenes en un centro de salud mental, en 1968, Ed Gein fue encontrado culpable, pero legalmente demente del asesinato de Worden y fue confinado a instituciones psiquiátricas. Murió en el Instituto de Salud Mental de Mendota. Está enterrado en el cementerio de Plainfield en una tumba sin marcar. Esta es una lista de algunas de las cosas encontradas en su casa. Una enorme cantidad de huesos humanos, cestas hechas con piel humana, sillas hechas con piel humana, cráneos como postes de cama, tazas hechas con cráneos, un corset hecho con un torso femenino, leggings hechos con la piel de las piernas de las víctimas, máscaras de piel humana, la cabeza entera de Bernice Worden, cuatro narices, un cinturón hecho con pezones, una lámpara hecha con piel humana y otro par de cosas que son tan retorcidas y aterradoras que si las menciono, es probable que me censuren el video. Número 3. El hueco de la araña. El término Spider Hole es una jerga militar que representa un agujero a profundidad usado por un soldado de observación, así como para disparar un arma, pero en este caso, el hueco de la araña narra la guarida de un hombre malvado que una vez fue propietario de más de 50 palacios de lujo. Después de una larga y costosa operación de búsqueda, Saddam Hussein fue finalmente atrapado por los soldados altamente entrenados de las Fuerzas Especiales en la Operación Amanecer Rojo, el 13 de diciembre del 2003. Los soldados de la 4ª División de Infantería y la Fuerza de Tareas 121 lo descubrieron en un agujero de una casa de campo en la localidad de Dar, a 10 millas de Tikrit, en Irak. Sin ningún tipo de resistencia, fue capturado en un agujero de 2 metros de profundidad y camuflado con suciedad. Durante el ataque, los soldados recuperaron 2 fusiles AK-47, una pistola y $750,000 en efectivo. Número 2. Waziristan Haveli, Abbottabad, Osama Bin Laden. El 2 de mayo del 2011, Osama Bin Laden fue aniquilado por un equipo SEAL ultra entrenado y altamente sofisticado de la Armada. Se buscaba por ser el cerebro de los ataques del 9-11 y otro gran número de víctimas en todo el mundo. Osama Bin Laden estaba escondido en un edificio de 3 pisos, ubicado a 1.3 kilómetros al suroeste de la Academia Militar de Pakistán. Construido alrededor del 2005 y 2006, en una tierra que cubre más de 3.500 metros cuadrados. Esta casa de aspecto normal era 8 veces más grande que cualquiera de las casas vecinas, rodeada con muros de hormigón de 5 metros y medio de altura y sin conexión a internet o telefonía. Waziristan Haveli era la guarida de Bin Laden desde enero del 2006 y operó toda su operación mediante el uso de uno de sus más fieles mensajeros, Abu Ahmed Al-Kuwati. El primer piso de la casa fue utilizado por 2 de los ayudantes de Bin Laden, mientras que el segundo y tercer piso eran utilizados por Bin Laden y su familia. Después del seguimiento de Al-Kuwaiti y analizar gran cantidad de informes de inteligencia e imágenes de satélite, finalmente se descubrió que Osama Bin Laden se ocultaba allí con sus más jóvenes esposas e hijos. En el tiroteo, en el escondite de Laden, los SEALs mataron a su hijo Khalid, a Al-Kuwait, el hermano de Abrar de Kuwait y a la esposa de Abrar Busra. Número 1.
Número 1. El Führerbunker de Adolfo Hitler. El Führerbunker fue el último refugio de un hombre malvado, más conocido por cambiar el curso del mundo moderno. Situado cerca de la Cancillería del Reich en Berlín, el nivel superior de este escondite era conocido como el Vorbunker. Junto con los personales de seguridad, personal directivo y otros allegados, Hitler se trasladó a este búnker de manera permanente el 16 de enero de 1945 y desde allí operaba todo el régimen nazi hasta el día en que supuestamente se suicidó con su esposa Eva Braun. El búnker, lleno de gente, estaba equipado con muebles, pinturas al óleo enmarcadas y sobrantes de los libros de los cuales Hitler era un gran aficionado. En su cumpleaños 56, el 20 de abril de 1945, Hitler salió a la superficie por última vez y concedió cruces de hierro a los miembros de la Juventud de Hitler. En la actualidad, la zona del búnker está rodeada de edificios residenciales y comerciales, y hasta la fecha, las autoridades han hecho todo lo posible para evitar que el histórico escondite no se convierta en un santuario neonazi. Estos fueron solo 10 históricos y aterradores escondites. Si les gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Si quieres que te envíe saludos en mi próximo video, envíame tu foto con pulgar arriba a mi página de Facebook, Pablo González. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima.